Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz Me Acostaré, de su ministerio Ministros de la Palabra. Agradecemos su preferencia en esta noche, en este compromiso que tenemos con ustedes los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Estamos comprometidos con usted para traerle una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra que lo haga reflexionar, una palabra que lo haga ser mejor persona, mejor cristiano. Ese es nuestro interés. Por eso es que el eslogan de nuestro ministerio dice: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Y eso lo hacemos con mucho temblor, con mucho temor delante de la presencia de Dios, esperando que el tiempo que usted invierta con nosotros sea un tiempo de calidad, un tiempo de excelencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora online Vino Nuevo Radio. Y también estamos en video a través de nuestro Facebook Live Ministros de la Palabra, el cual compartimos siempre en nuestras sesiones con la página Vino Nuevo Radio, y también lo compartimos en el grupo Ministerios Unidos. Así es que puede escucharnos y también puede vernos. Ese mensaje va a quedar grabado para que usted después lo pueda consultar. Todos los textos bíblicos, todos los argumentos, usted los podrá ver con toda la calma en la retransmisión cuando usted tenga gusto. Nos corresponde en esta noche hacer un análisis de un tema que hemos titulado: un buen comienzo no garantiza un buen final. Ese es el título que hemos asignado al mensaje de hoy. Sé que más de uno está un poco asustado, un poco contrariado, porque tal vez hemos escuchado ese adagio que dice que lo que mal empieza, mal termina. Siempre lo repetimos: cuando algo empieza mal, termina mal. Pero yo quiero hablarle a usted en esta noche que no necesariamente cuando algo empieza bien, termina bien. La pregunta es: ¿por qué? Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. No sin antes elevar una palabra de oración al Creador. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia, por el privilegio que nos das de traer tu palabra. No traemos palabra de hombre, no traemos sabiduría humana, no traemos creencias populares, no traemos mitos ni conceptos religiosos. Traemos tu palabra tal y como es, sin adulterarla. La traemos como tú la has enviado y así la ministramos. Que en esta noche puedan haber corazones abiertos, receptivos a tu palabra, que tu nombre sea glorificado y que sea el Santo Espíritu del Señor el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salomón decía en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 4 al 6. El que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde viene el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, quien es el creador de todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana, y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán.
Si usted espera, hermano y hermana, por condiciones perfectas para hacer algo, nunca logrará absolutamente nada. Por eso es que es importante que entendamos en esta noche que nos es imposible como seres humanos entender cómo es que Dios opera, cómo es que Él hace las cosas. Hay situaciones que nos dejan sin palabras, hay cosas que nos dejan boquiabiertos, o sea, nos quedamos sin expresión, como cuando Job se queda callado delante de la presencia de Dios, sin saber qué contestarle al Creador a partir de las preguntas que Dios le hace. Sin embargo, usted y yo somos llamados a sembrar en todo tiempo, porque nosotros no sabemos lo que Dios hará con esa siembra suya y esa siembra mía. Así es que no se canse de sembrar el bien, no se canse de sembrar el mensaje en aquellas personas que necesitan palabra, no se canse de traer palabras de ánimo para aquellas personas que necesitan un poco de aliento en este mundo que cada día se despedaza más y más, que está lleno de incertidumbre. Siembre en la mañana, siembre en la tarde, porque usted nunca sabrá lo que Dios hará con esa siembra. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Nos han hecho creer muchísimas veces que aquello que empieza bien, por fuerza, tiene que terminar bien. Si empieza bien, termina bien, porque lo que empieza mal, termina mal. Y déjeme decirle, hermano y hermana, que ninguno de esos dos enunciados son correctos. No necesariamente lo que empieza mal va a terminar mal, pero tampoco no necesariamente lo que empieza bien va a terminar bien. Un matrimonio que aparentemente empieza bien, no necesariamente termina bien. Una relación de pareja que empieza bien, no necesariamente va a terminar bien. Hemos puesto alma, vida y corazón en negocios que aparentemente han empezado muy bien, están generando réditos, pero en un abrir y cerrar de ojos, el negocio se cae, se resquebraja. No necesariamente lo que empieza bien va a terminar bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? En el plano espiritual, en el plano cristiano, que es el que usted y a mí nos interesa, es que una cosa, yo lo he repetido insistentemente, una cosa es cómo el mundo maneja sus asuntos, una cosa es cómo el mundo ve los acontecimientos, pero una manera muy diferente tienen los hijos de Dios de observar los tiempos, de manejar las situaciones, no es lo mismo. No podemos revolver una cosa con la otra. En el ámbito cristiano, hay muchas personas cuyas vidas cristianas son como el perfil del techo de una casa a dos aguas. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Hay casas cuyos techos tienen dos aguas. Bueno, la vida cristiana de muchas personas es exactamente igual. Empieza su vida con una agradable cuesta que asciende con el tiempo. Son personas que lideran, personas que ministran, personas que generan valor agregado, que pareciera que hay mucho potencial en ellas, que parece que prometían, pero cuando llegan a la cima, inmediatamente y de una manera repentina, se vienen de picada. Esto que les estoy diciendo tiene que ver con la historia de un hombre que se llamó Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que al principio prometía mucho, pero empezó a caracterizarse lastimosamente por la rebeldía y por la vergüenza. Parecía que todo iba bien, parecía que todo cuadraba, parecía que todo iba viento en popa. Sin embargo, algo pasa con la vida de Saúl y todo se resquebraja. Así son los negocios, así son las relaciones, así son aquellas cosas en las cuales usted tenía una esperanza cifrada, usted creía que sí.
Llegó a pensar muchas veces que sí. Todos los que estaban a su alrededor decían, claro que sí, parece que sí, se ve bien la cosa. Sin embargo, en el camino algo sucede y no todo lo que brillaba era oro. La vida de Saúl es un claro ejemplo de que no necesariamente lo que empieza bien va a terminar bien, porque empezó de una manera muy hermosa, como lo vamos a ver ahora, pero lastimosamente terminó en una tragedia. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 4 y 5. Tenemos que ir al inicio de los acontecimientos que giran alrededor de la vida del primer rey de Israel para poder entender qué es lo que pasó con Saúl. ¿Por qué empezó tan bien? ¿Por qué terminó tan mal? El primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 5, nos dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: Samuel, tú eres ya un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra a un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Lo ubico en el contexto histórico. Después de la muerte de Moisés, inicia el liderazgo de Josué. Después del liderazgo de Josué, viene un periodo muy oscuro en el pueblo de Israel y fue las gobernaciones de hombres y mujeres que se llamaron jueces. El gobierno de Israel siempre fue un gobierno teocrático, en el cual Dios era el máximo gobernante y Dios utilizaba jueces. El primer juez había sido Moisés, luego vino Josué y luego vino un periodo oscuro, porque Moisés y Josué siempre procuraron que el pueblo se mantuviera bajo los designios de Dios, bajo las órdenes de Dios. Sin embargo, el periodo de los jueces, de aproximadamente unos 400 años, fue un periodo terrible. Samuel se convierte en el último juez de Israel. Ya es un hombre anciano, ha sido un profeta, ha sido sacerdote, ha sido gobernador, ha sido líder, ha conducido bien al pueblo. Sin embargo, ya es muy anciano y los hijos de Samuel no se han manejado como Samuel se manejaba, como Samuel agradaba a Dios. Los ancianos del pueblo van donde Samuel, ya muy preocupados porque Samuel está muy anciano, ya no puede llevar adelante la gobernatura del pueblo y sus hijos no lo están haciendo de buena manera. Entonces la solución más fácil que se le plantea a Samuel es que se nombre un rey en la nación de Israel, y el concepto o la excusa o el argumento para nombrarlo era que el tener rey en una nación era una costumbre en todas las naciones. Entonces, si todos los pueblos tienen rey, ¿por qué nosotros no podemos tener rey? Hay algo muy importante que usted y yo en esta noche tenemos que entender, y es que el pueblo de Dios, usted y yo, como parte del pueblo de Dios, tenemos que entender, mi querido hermano y hermana, que somos una nación diferente a todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios no se parece en nada, ni se asemeja en nada, ni tiene relación alguna como el resto de las naciones que hoy habitan este planeta. El pueblo de Dios es una nación diferente y así ha sido establecido desde el mismo concepto de nación. Cuando vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo del 7 al 9, dice Dios mismo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. El pueblo de Dios es un pueblo teocrático. No hay cabida para una cabeza humana. Cristo es la cabeza, su pueblo es el cuerpo. Dios es el único que gobierna al pueblo de Dios. Y Dios mismo dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que yo fui quien los rescató de la opresión de Egipto. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob.
tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Entonces Moisés intentó contarle esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. Pasamos por alto, mi querido hermano y mi querida hermana, pasamos por alto que usted y yo somos hijos de Dios. Las actividades del día, los trabajos que desarrollamos, las actividades dispersas en las que nos metemos en nuestros tiempos de ocio, nos hacen muchas veces olvidar realmente quiénes somos. Perdemos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios por estar ensimismados, embarrialados en todo lo que ese mundo ofrece, en todo lo que ese mundo nos seduce. Dios es claro cuando nos dice que usted y yo somos diferentes. El problema está en que el pueblo de Israel, a través de los ancianos, quiere parecerse al resto de naciones, nombrando un rey. El problema suyo y mío es cuando nos queremos parecer al mundo, cuando actuamos como actúa el mundo, cuando tomamos decisiones como lo toma el mundo. Es ahí donde vamos, directo al fracaso. El mundo va directo al infierno. El mundo va directo a la perdición eterna. Y cuando usted se pasa de bando hacia el mundo en las decisiones que usted toma, como usted mira las cosas, como usted se maneja y actúa en la parte relacional, en la parte laboral, entramos en seriosísimos problemas. Porque los hijos de Dios, hermano y hermana, no son como todos los seres humanos. Vean lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si eres hija de Dios y eres hijo de Dios, no tienes que hacer lo que hace el mundo. No tienes que tener lo que tiene el mundo. No tienes que ver el mundo como el mundo lo mira. Porque el apóstol Pedro es vehemente cuando nos dice, son una familia escogida, son sacerdotes reales, son una nación santa. O sea, querido hermano y querida hermana, no tenemos ninguna relación con el mundo mismo. Dios nos ha escogido para que seamos diferentes. Esa petición de los ancianos de Israel a Samuel. Israel nunca había tenido un gobernador, un rey terrenal. Esa solicitud de los ancianos del pueblo, que viene del pueblo mismo, porque ellos eran los voceros del pueblo, marca un antes y marca un después en la nación de Israel. Dios ya lo había advertido. Si ellos dejaban a Dios por ver un rey terrenal, muchos problemas se iban a acarrear. Ese día, hermano y hermana, fue un día muy triste para Dios. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Samuel se presenta delante de Dios y le dice a Dios lo que la nación desea. Samuel está muy enojado, Samuel está muy contrariado por esa petición. Sin embargo, nuestro Señor Dios, en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, le dice a Samuel, haz todo lo que te digan. Le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no te están rechazando a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Samuel se enoja, claro que se enoja. Está identificado con la causa divina. Samuel está muy molesto con el pueblo porque prefieren a un hombre terrenal a que sea Dios el que los gobierne. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, Samuel, usted no se enoje, es que no tiene que ver con usted. Hermano y hermana, cuando usted le lleva el mensaje de la palabra a su hijo, a su compañero de trabajo, a su vecina, y esa persona no quiere recibir el mensaje de salvación, usted lo menos que tiene que hacer es enojarse. Yo conozco hermanos y hermanas que predican y que creen que simplemente con el mensaje de salvación que exponen, las personas los van a recibir, van a aceptar al Señor y colorín colorado ese cuento se ha acabado. No,
no hay garantía de que el mensaje de salvación que usted le exponga a otra persona sea recibido en buena tierra. Hermano y hermana, perdóneme, pero discúlpeme, es que no depende de usted, no depende del emisor, depende del receptor, si aquella persona desea o no desea. Entonces, no se enoje. Dios le dice a Samuel: Samuel, haga todo lo que el pueblo diga, usted no se moleste, porque hermano y hermana, cuando usted le lleva el mensaje de salvación a su hijo y su hijo no lo acepta, no es a usted a quien están rechazando, ellos están rechazando a Dios. El problema es con Dios, no es con usted. Usted simplemente es enviado a llevar el mensaje. Dios, como Padre compasivo, le hace una advertencia al hijo. Dios nos advierte, como cuando usted le advierte a su hijo. Su hijo quiere tomar una decisión que usted considera que no es correcta. A usted como madre o padre le entristece esa decisión del hijo y simplemente entonces usted le hace una advertencia. Bien, si quieres seguir empecinado en eso, entonces esto es lo que te va a acontecer. Porque la única manera de demostrarle a una persona que está equivocada es dejarlo que se salga con la suya. El Señor dice en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18. Entonces, dice Dios, se arrepentirán, hablándole a la nación de Israel, de haber pedido un rey. Pero Dios ya no los escuchará. Eso era lo que querías, eso es lo que tendrás. Como cuando usted le dice a su hijo, bueno, si sigues de necio en eso que quieres hacer, ok, tarde o temprano te vas a acordar que yo te lo dije. Así funciona Dios con usted y conmigo. Pero bueno, ¿quieren rey? Les vamos a dar un rey. Y vamos a ver qué pasa. El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2, nos continúa relatando todos los acontecimientos que giran en torno a la elección del primer rey de la nación de Israel. Por lo menos el primer rey que fue nombrado por Dios. En la tribu de Benjamín había un joven y bien parecido que se llamaba Saúl. En estatura ninguno le pasaba del hombro. Empezamos a leer el comienzo de algo bueno, algo bonito. Un hombre bien parecido, era un hombre joven, robusto, era un hombre cuya estatura, dice, ninguno le sobrepasaba. Él era el más alto de la nación del pueblo de Israel. Los judíos normalmente son personas de estatura pequeña, 1,60 m, 1,65 m. Saúl era un hombre alto, podía haber medido 1,80 m, 1,85 m, qué sé yo. Era un hombre que se perfilaba como el deseado para convertirse en rey de Israel. Cuando vas al capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el capítulo 9 y 10, nos dice que Dios le dio a Saúl un nuevo corazón. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar. Era una situación muy hermosa, un hombre que estaba siendo llamado por Dios, formado por Dios, con todos los ojos de Dios puestos sobre él para convertirse en el primer rey de Israel. Como que todo apuntaba que ese era el hombre ideal para convertirse en el primer rey de la nación israelita. Sin embargo, hermano y hermana, las apariencias engañan. El primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 24, Samuel se queda anonadado, Samuel se queda asombrado de este hombre, como que ya se le quita la molestia que había tenido, y al ver a Saúl dice, bueno, ese es el hombre en el cual Dios ha puesto los ojos, y expresa, cuando dice, aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie, dice Samuel, no hay nadie que se le compare a Saúl. Los israelitas gritaron a una voz, viva el rey. Inicia el reinado de Saúl. Inicia el hombre ideal,
el príncipe azul de toda mujer, el negocio más rentable de cualquier inversionista. Sin embargo, recuerde que le dije en un principio que esa historia es una tragedia, porque no todo lo que empieza bien termina bien. Si realmente, y si no había ninguna duda que era el más alto de estatura, que Saúl era un guerrero valiente, un hombre bien parecido, que aparentaba ser un sólido líder y hasta un profeta sobre el cual Dios había descendido su espíritu, lo vamos a ver más adelante intentando asesinar, lo veremos más adelante convertido en un hombre impaciente, convertido en un hombre maniático, un hombre suicida, un hombre orgulloso y un hombre celoso. ¿Qué pasó, hermano y hermana, con Saúl? ¿Por qué cambió de lo que era a lo que Saúl terminó? ¿Qué pasó con Saúl? La decadencia de Saúl se da en tres actos muy importantes y muy interesantes. Primero, Saúl, como rey, se volvió en un hombre muy arrogante, un hombre muy impaciente y un hombre incrédulo. Al principio parecía que sí. Al principio parecía que era un hombre humilde. Al principio parecía, como tantos gobernantes que usted y yo conocemos, con esos discursos cuando reciben la banda presidencial y empiezan a hablar maravillas: yo gobernaré para el pueblo, yo los amo a todos, yo me voy a sacrificar mañana, tarde y noche por esta nación. Pero cuando usted ve que van ejerciendo su período presidencial o su gobernatura, usted ve como que las cosas cambian. Aquello que se había prometido, aquello que parecía, aquello que uno decía, este sí, se convirtió en uno más de la manada. Y aquel hombre que había sido humilde se convierte en arrogante. Aquel hombre que aparentaba paciencia se convierte en un impaciente. Aquel hombre que parecía que tenía fe en Dios se convierte en un incrédulo. Cuando vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 3 y 4, nos dice: Jonatán atacó la guarnición, Jonatán era el hijo de Saúl, atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a toda la guarnición de los filisteos. Había sido el hijo el que había ido a la batalla. Saúl no había ido a la batalla. Sin embargo, la victoria del hijo, Saúl se la apropia como sí misma. Empieza a volverse arrogante, empieza a volverse altanero, empieza a volverse orgulloso, empieza su altivez, siempre con esa estatura, viendo por encima del hombro de los demás. Es interesante porque él era más alto que todos y eso fue algo que persistió en él, siempre viendo a los demás como inferiores, siempre con esa arrogancia, con esa petulancia. Tal vez usted conoce personas que se comportan de esa manera y hasta dentro de nuestras mismas iglesias tenemos personas con ese comportamiento. Hay gente, terrible, hay gente que se cree más que los demás, hay gente que mira con desprecios a sus propios hermanos. Creen que tienen todas las soluciones a sus vidas, creen que tienen todas las respuestas, creen que es solamente su propia verdad, creen que tiene la solución a todas las cosas. Hay una arrogancia que gira alrededor de ellos y así se volvió Saúl. Se volvió impaciente, se volvió incrédulo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 5, Saúl constantemente peleó contra los filisteos. Fue un pueblo enemigo de Israel constantemente. Y dice: los filisteos se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30.000 carros de combate, 6.000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Los israelitas se vieron en grande aprieto, que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas y en zanjas y pozos. Pero Saúl se quedó en Gilgal y todo su ejército lo tenía o estaba llena
o lleno de miedo. Dios le había enviado a decir a Saúl que se esperara para la batalla, que no se moviera hasta que Dios le indicara. Qué difícil es, hermano y hermana, cuando Dios te habla a ti y me habla a mí y nos dice, estése quedito y espere, yo le voy a responder, no se mueva, no haga nada. Y es que algo que usted y yo tenemos que entender, hermano y hermana, es que Dios no necesita que lo ayuden. A veces usted le pide algo a Dios, e inmediatamente le dice, bueno, yo te pedí esto, Señor, pero yo te voy a dar un empujoncito como para hacértela más fácil, como para que lo agarres cansado. Usted no necesita ayudarle a Dios. Saúl tenía que esperar que Samuel llegara y ofreciera un sacrificio. A partir de ese sacrificio, Dios le daría la victoria a la nación de Israel. ¿Qué quería Dios de Saúl? Que fuera paciente. ¿Qué quiere Dios de ti? Que sepas esperar. No sé cuánto tiempo has esperado por esa petición. 10, 20, 30, 40 años, no lo sé. Pero el Señor quiere que seas paciente, que le creas. Y el problema de Saúl es que se convirtió en un impaciente. Y la impaciencia, hermano y hermana, genera incredulidad. Entonces me falta la fe y empiezo a actuar por mi propia cuenta, presumiendo que Dios no va a hacer nada. Entonces, Señor, si usted no hace nada, con permiso, quítese, no me estorbe, porque entonces yo voy a actuar. Cuando usted hace las cosas a su manera, va totalmente al fracaso. Saúl esperó 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Samuel le dijo, dentro de una semana yo voy a venir. Vamos a ofrecer un sacrificio y Dios se dará la victoria. Saúl esperó esa semana, pero Samuel no llegaba. Y la gente, los soldados de Israel empezaron a irse y Saúl se impacientó y tomó una pésima decisión. Tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y el mismo Saúl ofreció el sacrificio terrible. Estaba vedado. Estaba totalmente prohibido que quienes no fueran sacerdotes no podían ofrecer los holocaustos. Zapatero a tus zapatos, no hagas cosas que Dios no te ha mandado hacer. No te metas en terrenos en los cuales Dios te ha dicho que no te metas. Saúl no era un sacerdote, él era un rey, no podía atribuirse presentarse de la presencia del Señor ofreciendo ofrendas a Dios. Ahora, hizo lo que hizo, cometió ese gran error, pero lo primero que hace cuando Samuel llega y le pregunta qué la barbaridad que ha hecho, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 10, Saúl le da una respuesta. Saúl, ¿por qué hiciste eso? La respuesta de Saúl la vamos a ver después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos su preferencia con nosotros en esta noche. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, haciendo hoy un análisis de las Escrituras con un tema que hemos titulado Un buen inicio no garantiza un buen final. Y estamos estudiando la vida de Saúl, un ejemplo claro de que lo que bien arranca no va a tener un final halagüeño. La meta final no va a ser como se esperaba. Saludamos en esta noche a los hermanos que se conectan a través de este espacio, tanto en audio como en video. Gracias nuestra hermana Francis Oriamuno, su señora madre, doña Doris Castillo. Y sabemos que también ese mensaje está llegando hasta los Estados Unidos, en New Jersey, también con Cinia Oriamuno,
la hija Doña Doris. Dios te bendiga, Sinia. Te saludamos desde Costa Rica. Gracias por estar recibiendo este mensaje de la palabra. No sé si en directo o en diferido, pero sabemos que estamos hablando a tu corazón a través del mensaje del Señor. Bendecimos a nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia. También a su esposo Don Gilbert. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Marta Dimas también nos está reportando su sintonía. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp 00506, código de área 8528-6323, para que usted nos escriba, nos envíe sus peticiones. Con mucho gusto vamos a estarles atendiendo. Saúl acaba de cometer un gravísimo error por su impaciencia, por su incredulidad. Samuel llega muy molesto y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? Tal vez usted se identifica con el rey. Saúl dijo: es que mis soldados ya me estaban abandonando y usted no llegó como prometió. Entonces, Samuel, no es culpa mía, es culpa suya, porque usted tenía que haber llegado cuando dijo y no vino. Entonces, por eso yo hice lo que hice. Por eso, dice Saúl, tuve que presentar las ofrendas para pedir ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban listos para venir a atacarme. Así es que, Samuel, si hay alguien que tiene la culpa de lo que yo hice, es usted. Cualquier parecido con usted y conmigo es mera coincidencia, porque qué fácil es echarle la culpa a los demás de nuestras pésimas decisiones. Deje de culpar a los demás. Deje de responsabilizar a los demás. Deje de hacerse la víctima. Deje de hacerle creer a todas las personas que los otros son los malos y usted es el bueno o la buena. Usted tiene que ser realista. Y aunque usted le mienta a las demás personas, hay alguien a quien usted no le puede mentir. Porque Saúl creía que le estaba mintiendo a Samuel. Sin embargo, a Dios no le podía mentir. La prueba era clara. Saúl había cometido un error. Y peor aún, Saúl le echa la culpa a Samuel. Samuel, es que es por su culpa. Porque si usted hubiera venido, eso no hubiera pasado. ¿Cómo vas a culpar a Dios de que haga o no haga lo que usted quiere que él haga? Samuel le dijo a Saúl: Saúl, discúlpeme, pero lo que usted hizo es una locura. Es increíble las locuras que usted y yo hemos hecho, llamándonos hijos de Dios, siendo llamados por el Señor, cometiendo locuras. Excusas que no son más que desobediencia. Samuel le sigue diciendo a Saúl: si hubieras obedecido la orden que el Señor tu Dios, él habría confirmado tu reino para siempre, pero ahora tu reinado no permanecerá. Samuel le profetiza a Saúl que no habrá descendencia real a partir de él. Ese linaje real será totalmente cortado. Al final, Saúl y todos sus hijos mueren en batalla. Samuel profetiza que el Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo porque usted ha desobedecido la orden que le dio. El guapo, el alto, del cual todos esperaban, del cual todos tenían sus esperanzas cifradas, aquel que profetizaba, aquel que estaba ungido, poco a poco, su arrogancia, su incredulidad, empezaron a dar al traste. Aparte de eso, Saúl también se convirtió en un líder deficiente, dando órdenes absurdas e irresponsables a sus propios soldados. El primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24 al 43, yo le resumo el texto cuando dice: los hombres de Israel, los soldados, fueron puestos en apuros porque Saúl le dijo al pueblo que nadie iba a comer pan antes de caer la noche hasta que hubieran luchado. O sea, nadie me va a comer un bollo de pan hasta que hayamos ido a la lucha. Saúl tenía a todo su ejército hambriento.
una orden irresponsable, una orden absurda. En eso se convirtió también el rey de Israel. Aparte de eso, Saúl también empezó a perder autoridad con su propia nación, empezó a perder autoridad con sus propios hijos, empezó a provocar que sus propios soldados también pecaran. Usted puede leer primero de Samuel capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Saúl se convirtió en un desastre como persona. Aquello que parecía que era, estaba totalmente destinado a la perdición. Pero lo que sí tenemos claro es que no había sido culpa de Dios. Porque yo sé que tal vez usted me dirá en esta noche, pero entonces, ¿por qué Dios se equivoca? ¿Por qué Dios se equivocó? Porque cuando parecía que era y no es, entonces también le echamos la culpa a Dios. De ahí, Señor, pero yo creí. De ahí, Señor, pero usted no fue el que me dijo. De ahí, Señor, pero parecía que sí. Entonces, ¿dónde se equivocó Dios? Porque lo primero que usted y yo analizamos, ¿qué fue lo que Dios hizo mal? Si Dios sabía cómo iba a actuar Saúl, ¿por qué permitió que Saúl fuera rey de Israel? Bueno, lo invito en esta noche, hermano y hermana, a que se mire en un espejo. Vaya y se asoma un espejo. Porque muchas de las actitudes de Saúl es capaz que usted y yo las tenemos. Porque por un lado aparentamos una cosa y por el otro lado la realidad es otra. Así hay muchas personas viviendo únicamente de las apariencias. No es culpa de Dios que Él te haya llamado, que Él te haya dado una oportunidad, que Él tenga las esperanzas cifradas en ti. No es culpa de Dios. Pero el libre albedrío que usted tiene para decidir según lo que usted considere correcto o incorrecto, sin presión alguna, es lo que determina. Dios estaba en lo correcto. Que usted y yo decidamos lo incorrecto es otra historia. Es ahí donde estriba el problema. Saúl prometía muchísimo. Si hubiese seguido dentro de los lineamientos que Dios ha establecido. Hay muchas personas que prometen mucho, pero que al final de los finales quieren hacer solo lo que les da la gana. Quieren llevarse a todo el mundo entre los pies. Se vuelven vanagloriosos. Se creen mejor que los demás. Y por eso es que aquello que parecía que empezaba bien, al final va a terminar mal. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Y yo sé que usted en esta noche no me deja mentir. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor a ti y cuántas me ha dado a mí? Samuel es enviado por Dios a llevarle a Saúl la última oportunidad, el último chance que Dios le da a Saúl, a ver si logra que Saúl cambie toda esa maraña de errores que ha cometido y se logra ubicar en la senda correcta. No sé, hermano y hermana, si en esta noche estás viviendo tu última oportunidad. Ten mucho cuidado, no esperes a mañana. Saúl recibe la última oportunidad. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Samuel le dice a Saúl, Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. ¿Te acuerdas, Saúl? Ahora me ha enviado a darte ese mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Cuando Dios dice todo, hermano y hermana, todo es todo. ¿Por qué nos cuesta entender? Dios quiere toda tu vida. No dice que Él quiere la mitad de tu vida. Él quiere todo de ti. A Dios no le gustan las medias cosas. Dios no va a estar contento con la mitad de tu existencia, con la mitad de tu corazón. Dios quiere toda tu vida en pleno. Si no, no le ofrezcas nada. Si no estás dispuesto a entregar todo tu ser, tu corazón, tu amor, tu servicio a Dios, mejor no le entregues nada. No pierdas su tiempo, porque el Señor no lo va a aceptar. Con Dios es todo o nada.
cuando vayas a atacarlos, destruye todo lo que ellos tienen. Mata hombres, mata mujeres, mata niños, mata toros, ovejas, camellos, mata burros. No le perdones la vida a nadie. ¿Vio qué instrucción más sencilla? Dios es un Dios, hermano y hermana, de instrucciones claras. Dios no se enreda, Dios no te enreda. Dios es clarito en lo que Él te pide. Ahora, lo que nos asusta es cómo muchas veces podemos ser tan torpes de no entender lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, porque terminamos haciendo lo contrario. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 9, nos dice: entonces Saúl atacó a los amalecitas. Perfecto, vamos bien. Ataque a los amalecitas. Pero tomó prisionero a Gag, su rey, mató a filo de espada a todo el ejército. Sin embargo, Saúl dejó con vida al rey amalecita. A ver, hermano y hermana, ¿cuál fue la instrucción de Dios? Mate a todos, pero dejó vivo al rey. Y tampoco mató las mejores ovejas, los toros, los becerros más gordos, los carneros, ni destruyeron las cosas de valor. Aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. ¿Qué dijo Dios? Todo. ¿Qué hizo Saúl? Lo contrario. ¿Cómo se puede ser tan torpe? ¿Cómo aquello que parecía bien termina mal? ¿Cómo aquello que era fácil, Saúl siempre lo complicaba? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, yo quiero que usted tome ese versículo con mucho temor y temblor, porque llegó el Señor y le dice a Saúl, la palabra del Señor viene a Samuel y le dice Saúl, le dice Dios a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Me arrepiento, dice Dios, de haber puesto como rey a Saúl, porque se apartó de mí. Cuando dice se apartó de mí, es que hubo un momento en que Saúl caminó con Dios, pero Saúl se apartó de Dios. Dios nunca se va a apartar de ti. Somos usted y yo los que de una manera empecinada nos separamos de Dios. Saúl se apartó y no ha querido llevar mis instrucciones. Samuel se alteró tanto que pasó toda la noche clamando a Dios. Y se va inmediatamente a buscar a Saúl. Samuel se fue a buscar a Saúl. Cuando lo encontró, le dice, Saúl le dice a Samuel: que Dios te bendiga. Ya cumplí las órdenes de Dios. Está contento Saúl. Samuel le dice: ajá, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Saúl dijo: ah, es que son los mejores animales que los soldados. Vean qué interesante. Que los soldados, dice, les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Pero todo lo demás, dice Saúl, lo hemos destruido. Es una lástima, porque Saúl no tenía conciencia de la gravedad de la situación, de la importancia de su posición, del lugar que iba a tener en la historia, del significado de la obediencia y de toda la inmensidad del Dios a quien él servía. Saúl se convirtió en un caso perdido. Samuel le dice a Saúl en el primer libro, capítulo 15, versículo 23, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y Saúl, hermano y hermana, continúa con su vida en descenso. A partir de ahí, ya Dios no quería nada con Saúl. Saúl empezó a vivir atormentado,
con pensamientos homicidas, a merced de Satanás, buscando adivinos. Samuel muere. Saúl empieza a buscar adivinos que le ayudaran precisamente con esas batallas que tenía que librar, y empieza a buscar agoreros, empieza a buscar pitonisas. Al final de los finales, Saúl se termina suicidando. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 3 y 4. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl se suicida. Hermano y hermano, un buen comienzo no garantiza un buen final, porque un final feliz es el resultado de buenas decisiones y de una disciplina fiel y constante durante toda la vida. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra. Gracias porque ella no vuelve vacía. Gracias porque tú eres el que nos hablas en nuestros corazones. Tú eres el único que puede dictar justicia, dictar sentencia. Eres el que juzga las intenciones de cada una de las personas. Aquello que empieza bien, no necesariamente termina bien, pero será una decisión de cada uno de nosotros. Que en esta noche podamos predicarnos a nosotros mismos, atesorar hacia nosotros mismos tu palabra. Que seas tú hablándonos a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo en esta noche, hermano y hermana, deseo extenderle nuestra cordial invitación para que se quede con nosotros en esta su frecuencia, Vino Nuevo Radio. Nos vamos a volver a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, al ser las 8 de la noche, con un tema que hemos titulado, se los voy a dejar de sorpresa. Les espero el próximo domingo a las 8 de la noche. El tema, liderando con excelencia. Mejor se lo voy a decir de una vez, liderando con excelencia. ¿Te llamas líder? ¿Te llamas pastor? ¿Te llamas pastora? ¿Cómo es tu liderazgo? Vamos a aprender cómo se lidera con excelencia. Les espero, hermana y hermana, el próximo domingo, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.